Muchas gracias, señor Ojas, por su presencia hoy aquí en la comisión, por la información que nos aporta y por esa llamada a que podamos generar un pacto por la industria, llamada, como usted puede ver, absolutamente imprescindible y necesaria en un clima en el que no es fácil encontrar acuerdos y pactos. Yo creo que la información que usted aporta y la valoración que ha hecho es absolutamente compartida por parte del Grupo Socialista. Entendemos que los empleos generados por la industria son de mayor calidad, más cualificados, de mejor remuneración y, por tanto, son empleos que interesan, empleos a buscar por parte de la economía española, igual que la industria tiene un peso decisivo que tiene que incrementarse en el PIB, en las exportaciones y genera un valor añadido imprescindible para la economía de nuestro país. Entendemos también que esas necesidades que tenemos de un entorno amable, de mejorar el coste energético, de digitalización, de formación, son objetivos compartidos por parte de este grupo y por eso entendemos que las decisiones que hay que tomar ahora son fundamentales. Por fin tenemos un Ministerio de Industria, por fin, después de muchos años, la industria está en el eje de la acción del Gobierno. Y, por tanto, yo creo que es momento de hablar con seriedad y con profundidad. Por tanto, no corresponde, desde nuestro punto de vista, hacer valoraciones como que unas declaraciones de un ministro son las que hacen desaparecer la industria del país, que hay un ataque al diésel, cuando acabamos de aprobar un plan de 3.750 millones de euros que incorpora ayudas por la compra de diésel, entre otras cosas. Y tampoco compartimos valoraciones como que la escasa confianza en el Gobierno pueda hacer desaparecer Nissan en nuestro país. Desafortunadamente, las cuestiones y las decisiones en materia industrial que afectan a las empresas tienen mayor calado, mayor profundidad y vienen de mucho más tiempo. Ojalá fuera todo tan sencillo, como que unas palabras hicieran aparecer o desaparecer la industria. Esto es más serio. La acción, y la acción es la que puede ayudar, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, del cual no se ha hecho nada durante muchos años y que ahora vamos a poner en marcha. Esperamos que antes de que finalice este verano se pueda desarrollar y que pueda ayudar a toda la industria electrointensiva y pasar de esos anuncios que durante muchos años se hicieron por anteriores gobiernos a una acción eficaz y concreta. Yo quería plantearle las siguientes preguntas. Por un lado, ¿en qué cuestiones cree fundamentales que nos centremos en ese pacto por la industria al que usted apelaba y que espero que nos ayuden a conformar en nuestro país? En segundo lugar, su valoración sobre el impacto que los ERTEs están teniendo en el mantenimiento de los empleos en la industria de España. También querría preguntarle qué aspectos negativos ha tenido la actual reforma laboral que estamos viviendo, qué efectos negativos ha producido en el empleo en la industria en nuestro país y qué valoración hace usted del plan de apoyo al sector del automóvil que acabamos de aprobar. Muchas gracias.